La verdad es que estos ejercicios del Parlamento Abierto, en mi opinión, son una simulación. Por ciertos nombramientos, pues pareciera que va, que sigue esta continuidad, ¿no? Tenemos un poder legislativo que está cooptado, o sea, que no es independiente, que los partidos políticos obedecen al presidente. Y si va a esconder la corrupción de sus amigos, pues es una lástima. Yo creo que su intención sí es el seguir detrás del poder. O sea, ya participan. ¿Sí ves un Andy 2030? Yo creo que sí. Digo, ya participan tras bambalinas, ¿no?